Vale, espera. Tomas pa' una moneda a los niños y que pregunten si han visto hacia dónde se están dirigiendo el grupo de personas que va a la expedición. Vale. Mientras que le está pagando, vamos a dirigirnos a la zona que sé que van fijamente y ya está. ¿Os parece bien? Ok. Sí, porque... Perdón, un mareo.
hablado minuto, minuto para la... Bueno, no es lo que me esperaba, pero al menos las vistas son buenas. Yo solo veo bailando por ahí, por la orilla de los ríos. No, no creo, hombre. Señor Lee no sabe hablar casi bien como va a escribir aquí, hombre. Aquí es uno de los primeros sitios que suelo buscarte cuando pasa cualquier cosa o no sé dónde encontrarte. Eso, la orilla donde... Ya sabes, en Blackwater. Estaba bailando a la orilla de la luna, ¿eh? Ah, sí, yo también lo pensé. Pues el próximo día tienen que ir para la B, caballo para la señorita, ¿no? La hombre no puede ir con tu caballo ese. Perfecto, seguro. Espera un momento, señorita Marshall, ¿eh? Sí, que yo quiero saber esa información. ¿Los niños donde las flores moradas? Sí, claro. No, no tengo ganas. Todavía me tengo que estar, tengo que estar, me tengo que estar. Por aquí, por los alrededores. Creo que también le gustan las flores. Perdón por estar tan así. No pides perdón, no te preocupes. Al final... Me entiendo que está siendo una semana un poco... Un poco. ¿Sabes? Solo... Cuenta un poco con, aunque sea conmigo, ya con el resto, ya me ocuparé de que te dejen en paz, ¿sabes? Pero si a mí ya no es porque me pregunten si estoy o no estoy bien, es por los comentarios, por las formas en las que tienen, eso es mi pregunta. Lo sé, lo sé. Es justamente algo que yo me estaba refiriendo. Ya, pero voy y pregunto, bueno, la pregunta me digo, ¿estás hablando un poco fuerte? Y bueno, y vaya humor. Ay, me voy a desaparecer. Pues,
te vas a reír, pero por un momento sí que no sabía dónde estabas. ¿Pero qué? Necesitar gafas, ¿o qué? No, te sorpre... escúchame, te sorprendería, ¿eh? Es camufla más de lo que parece. ¡Ay! ¡Coño, qué susto! ¿Dónde? No, no, que iba a tener un momento bonito. Uno que iba a tener un momento bonito y le tiran al suelo. Oh. Hola. Hola. Yo que iba a tener un momento súper romántico, tío. Ahora no te quedas sola, pero no te preocupes. ¿Cómo, cómo? Y ahora te voy a tirar al suelo 4 veces, no te preocupes. Ah, bueno. Vale. Y iba a tener un momento súper bonito y es que justamente. Y en plan, chale, güey, pero ¿por qué me tira? Y es que no me estabas escuchando. qué mal estoy. Es que da la casualidad de que estás en un prado de lavanda. ¿Eh? Y yo me sé de memoria lo que significa lavanda. En plan, la planta. Así que se viene el rol bonito. Estoy aquí. Estoy.
Qué impotencia, hermano, y cuando Vía se tiene que expresar, no me sale. Expresarla, macho. La pobreza. Ya estoy entrando, por cierto. Sí, qué buen rol. Sí, Vía está hasta la pos. Normal. Es que, por IDP, cada que pasa esto se siente inútil, porque como su madre murió por algo así, es como, hermano, en cualquier momento, o me matan a mí o matan a alguien de los que quiero, o sea. Impotencia, hermano. Se aparece en el suelo. Bueno, buen rol. Bueno, buen rol, venga. Hola.